se acerca el reino de Dios. Viene ya la salvación. De la tierra brotará el Señor y Redentor. Las naciones aclamarán la venida del Señor. Ven, Señor, no tardes más. Ven a darnos tu amor. De María ha de nacer, de su seno virginal, y a la muerte vencer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el tercer día del solemne anuncio de la Navidad, la Iglesia suplica al Mesías como oh raíz del tronco de Jesé, es decir, raíz y origen de todo su poder, prefigurado en el antiguo Israel y plenamente realizado en la Iglesia. Oremos. Dios Santo, purifica nuestras conciencias para que tu Hijo Jesucristo y Señor nuestro encuentre en nosotros al venir una morada preparada para Él. Dios misericordioso, que los sagrados misterios de la Navidad de tu Hijo único nos otorguen los auxilios necesarios para la vida presente y nos alcancen los premios de la bienaventuranza eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Respondemos a cada título mesiánico: Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, imagen del Dios invisible. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, Hijo de Santa María. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, el primero y el último. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, el Alfa y la Omega. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, cabeza del cuerpo de la Iglesia. Ven, Señor Jesús. La primera parte de esta antífona tercera de las antífonas mayores está tomada de Isaías. Y brotará una vara del tronco de Jetsé y retoñará de sus raíces un vástago. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y lo llenará el espíritu
de temor de Dios. La vara es María, la flor es Jesús. También puede considerarse tanto la vara como la flor como símbolos de Jesucristo. En la vara se expresa su poder real y en la flor su decoro y hermosura. Sobre esta flor, es decir, sobre la humanidad de Jesucristo, ha descendido en toda su plenitud el Espíritu de Dios. Y para que se comprenda que lo recibe plenamente, se enumeran todos los dones del Espíritu Santo. En la raíz de donde brota la vara de Jesé, vemos el origen humano de Jesús, que brotó de la casa de David. Jesé era el padre de David, de una casa regia, pero caída en el olvido, porque sus descendientes estaban en la pobreza. La raíz es fecunda, pero está oculta en el seno de la tierra. La humanidad estaba hundida en el cieno del pecado, pero Dios le dio una fecundidad divina para que de esa raíz brotara la flor maravillosa de Cristo. Y Dios derramó sobre él la plenitud de la divinidad y lo enriqueció con todos los carismas, y el Espíritu del Señor vino a reposar sobre él como en su morada propia, como en su obra predilecta, como en el lugar más adecuado para su descanso. Aquella raíz que estaba oculta, que surgió en una vara y se coronó con una flor, se hizo tan gloriosa que apareció en medio de los pueblos como un pendón, como un estandarte. ¿No es Cristo la bandera más gloriosa que ha existido en la historia de la humanidad? Todos los pueblos parecen pequeños, comprados con él. Todas las banderas de las naciones son como nada en comparación de Jesús crucificado, que se eleva en medio de todos los pueblos de la tierra como señal suprema, como el estandarte más glorioso, como la clave de toda la historia. Todos los servidores de Jesús somos sus testigos, es decir, como explica en alguna parte San Juan, damos testimonio de que la vida está en el mundo y de que esa vida es Jesús. Somos testigos de lo que llama San Pablo el misterio de Cristo, de su vida, de su gloria, de su amor. Y los que no le sirven ni le aman son también de alguna manera sus testigos. Los perseguidores de Cristo y de su iglesia han dado testimonio del odio, que es también dar testimonio de la grandeza y de la gloria de Cristo. A lo pequeño, a lo insignificante, a lo baladí, no se le persigue. Se persigue a lo grande, a lo glorioso, a lo fecundo. Las cosas mediocres no son objeto de odio. Apenas se les dirige una mirada y se pasa adelante. Solo a la gente grande se puede odiar. Y cuando con tanto encarnizamiento han perseguido a Jesús sus enemigos, en todos los siglos de la historia, es porque lo han considerado más grande que todos los hombres que han pasado por la tierra. Es porque saben que en medio de la humanidad se yergue como una señal, como un estandarte. Ya no es únicamente la flor de pétalos delicados y de perfume suavísimo. Es una señal que se yergue en medio del mundo y que irradia la gloria divina, que surge como estandarte de los pueblos. Y sigue la iglesia saboreando esta gloria. Los reyes se enmudecen en su presencia. Esto es, lo más grande que existe en la tierra en poder, en sabiduría, en arte, enmudece ante Jesús. La Sagrada Escritura, para expresar la grandeza de Cristo, dice que toda la tierra enmudece en su presencia. Es el silencio de la admiración. Es también el silencio del amor. Todo el que conoce a Jesús, el mejor homenaje que puede rendirle es el homenaje del silencio. Ante las grandezas de la tierra,
Tenemos la elocuencia y el arte del hombre. Ante las grandezas divinas no nos quedan más que el silencio. Las almas grandes ante la hermosura de Dios callan con un silencio de admiración y de amor, en cuya presencia enmudecen los reyes. Prosiguen la Iglesia y nos dice que a ese Jesús, ante el cual enmudecen los hombres, las naciones todas le dirigen sus plegarias. Durante los 20 siglos que han transcurrido desde que Jesús vino a la tierra, todas las naciones, una tras otra, en una o en otra forma, lo han adorado y le han dirigido sus plegarias muchas. En sus días de triunfo lo han glorificado, otras en sus momentos de angustia y tribulación han acudido a él. Pero de todas han brotado plegarias y súplicas. De esta manera lo han reconocido como su soberano y su Dios, a quien invocan las naciones. ¿Qué fue lo primero que hizo en la tierra nuestro Señor? Anonadarse. Por la encarnación se ocultó, se convirtió en una raíz fecundísima, escondida en el seno purísimo de la Virgen María. Después los hombres lo vieron como dice San Juan. Lo que hemos oído, lo que vimos con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocando al Verbo de vida. Es la vara que surge, es la flor que abre sus pétalos y embalsama la tierra con su perfume. Y vimos su gloria, concluye San Juan, llena de gracia y de verdad. De suerte que la gloria de Jesús es la gloria del amor que se empequeñece para acercarse a nosotros y después se hace grande para llenarnos de amor, de paz y felicidad. El silencio con el cual todos los hombres dan testimonio de la grandeza de Jesús, más que el silencio de la admiración, es el silencio del amor. Todos callamos ante Jesús porque sentimos que las palabras de nuestros labios no pueden expresar su grandeza. Y viéndolo así, ¿qué otra cosa hemos de hacer sino llamarlo con la Iglesia y decirle con la vehemencia de nuestros corazones: ven? Lo llamamos porque es grande y hermoso. Lo llamamos porque nos ama y porque nosotros lo amamos también. ¿Cuántos abismos de amor y de luz y deseos encierran en esta palabra brevísima pero insondable? Ven. Todas las almas le dicen ven y en esta súplica ponen todo su corazón. Qué distinto sería el ven que brotó del corazón de la Virgen Santísima antes que Jesús naciera en Belén. Qué distinto el ven de las almas que han logrado conocer la bondad y la ternura de Jesús. Pero notemos que en estas antífonas, la Iglesia al llamar a Jesús no se olvida de pedirle o que nos bendiga o que nos salve o que nos libre. En realidad, siempre que nuestro Señor viene, nos viene a libertar. No porque venga únicamente a eso. Viene a satisfacer los anhelos de nuestro corazón, a llenar las necesidades de nuestra alma. Pero no puede venir sin libertarnos, porque mientras vivimos en el mundo, necesitamos liberación. La última liberación será cuando el alma se eleve hacia Dios y se hunda en su seno infinito. Hasta los santos, mientras viven en el mundo, necesitan ser libertados del peso de las miserias que nunca nos abandonan, mientras está nuestra alma unida al cuerpo. Por eso la Santa Iglesia, cuando llama a Jesús, le pide que nos liberte, nos salve y nos redima. Ven a salvarnos. Termina la antífona con estas palabras deliciosas: ya no quieras tardar. Palabras que significan santa impaciencia y dulce confianza. No llamamos de una manera tan apremiante a una persona, sino cuando la tratamos con amor y confianza y tenemos inmensa necesidad de ella. La Iglesia, al contemplar todas las maravillas de Jesús, al repasar en su corazón todos sus encantos,
siente que se enardece sus deseos, que se agita su amor, y entonces no tolera ya tardanzas y llama al amado de su alma para que venga pronto. Ven y no tardes más. Cada uno de nosotros debe repetirle a Jesús las mismas palabras. Ven, ya no tardes más. Tenemos tanta necesidad de Él. Oh, si comprendiéramos que sin Él no podemos vivir. Si supiéramos que Él es la solución de todos nuestros problemas, el consuelo de todos nuestros dolores, el colmo de todos nuestros anhelos. Él es nuestra dicha única, nuestra felicidad completa. Si comprendiéramos a fondo, no buscaríamos más que a Él, y un minuto que tardara en venir a nuestro corazón nos parecería un siglo, porque los minutos son siglos cuando se espera la dicha. Llamemos, pues, de lo íntimo de nuestra alma a Jesús, para estandarte de nuestra vida, a Él, al estandarte supremo que surge en medio de todos los pueblos, a quien todas las naciones dirigen sus plegarias, ante el cual enmudecen los reyes, y sintiendo en nuestros corazones la necesidad imperiosa y apremiante que tenemos de Él, llamémosle con toda la vehemencia de nuestra alma. Ven, ya no tardes más. Oremos. Escucha nuestra súplica, Dios Todopoderoso y Eterno, y haz que quienes pedimos que Cristo nazca en nuestro corazón, seamos enriquecidos con sus dones. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a la Virgen Santa, que aguarda el parto divino de Virgen. Con el ángel Gabriel te saludamos, alégrate ya que por nosotros engendraste al Hijo de Dios. Con los ángeles y los santos te aclamamos, Virgen Madre nuestra, Dios te salve, gloria de nuestro pueblo que engendraste al Emmanuel. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos todos ahora acompañando el camino de San José y de la Santísima Virgen hacia Belén. Junto con ellos, vayamos al pesebre que nos espera para que la Santísima Virgen, que espera el parto divino, pueda dar a luz al Verbo Eterno. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rora te celire super, et nubes pluant justu. Rora te celire super, et nubes pluant justu. Ne iras caris Domine, ultram emineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificationis tu et gloriae tue, ubi laudaverunt te, Patres nos.